Yo soy Sofía, así que bienvenidos a mi mundo. Estoy aquí en el patio de mi casa. Como pueden ver, mi ropa está tendida. Hoy tenemos un video celebrativo, así que bueno, vamos a comenzar. Déjame ver si hay alguna posibilidad de sentarme. Bueno, no creo. Así que vamos a tener que hacer el video parados. Estoy aquí muy feliz porque llegamos a los 200 suscriptores. Aclarar que los 200 suscriptores son en el momento que creamos este video. Realmente no sé si ahora hay esa cantidad porque, bueno, aquí los números bajan y suben. Yo me deprimo mucho con el tema de ese baja y sube. Pero bueno, sé que es así y hay que seguir hacia adelante. También estoy feliz porque las vistas han aumentado. Ya tengo shorts de casi 12.000 vistas. Tengo mis videos que ya han alcanzado las 1.000 vistas. Así que por favor suscríbanse en ese botoncito rojo que es totalmente gratis para que vean más videos míos. Compartan, toquen esa campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Estoy súper contenta y espero que muy pronto lleguemos ya a los 500 y a los 1.000 y para arriba y para arriba y para arriba. Aquí estuvo lloviendo, la ropa se me mojó, como pueden ver. En este video queríamos aplicarle un contenido, ¿no? Vamos a hacer algo. Yo quiero primeramente comenzar mandándole un saludo a Gretel Basulto, que es una de las recientes suscriptoras que me comentó el video anterior y tal. Y yo le dije y le prometí que iba a mencionarle en este video. Así que muchos besitos a Gretel desde acá, desde Yo Soy Sofía. Y bueno, lo segundo es que he estado haciendo muchas dinámicas en Instagram en esta última etapa y entre ellas les pregunté a mis seguidores en esta red que me dijeron cosas sobre el tema de mis redes, del canal, que querían y tal. Y una muchacha que se llama Elizabeth me dijo, muchos saludos también Elizabeth, me dijo que hablara un poco sobre el tema de cómo yo soy mamá, qué herramientas utilizaba para el desarrollo de Daphne y tal. Y bueno, creo que les voy a hacer este video respecto a ese tema. Yo enumeré 6 cosas específicamente sobre el tema de la maternidad y especialmente lo que más me impactó en esta tarea y en esta labor de ser madre. Así que vamos allá. Primeramente, el parto y los días que siguieron a él. Yo no les voy a contar aquí cómo fue todo mi proceso de parto porque para eso les voy a dejar un video si ustedes lo quieren saber. Pero les puedo comentar que fueron 12 horas de dolor, 12 horas donde fue toda una complicación porque no me querían revisar porque yo no tenía dinámica de contracciones, solo tenía una contracción en 10 minutos, pero yo le explicaba que no podía aguantar el dolor. Y bueno, resulta que al final, por una amistad, logré que me revisaran y primero tenía 4 dilatación, a la hora tenía 8 dilatación y así, en un 2x3 paré a la niña. Ese momento fue súper importante para mí, pero para que vean, no lloré. Y esto lo comento, no por una cosa, se los comento para que sepan a las madres que eso no es un cliché, no es necesario. Eso no determina que tú no quieras a tu hija y tal. Todas las mujeres somos diferentes, todas las madres somos diferentes. Yo he sentido una felicidad muy intensa, pero no específicamente empecé a llorar ni nada de eso. Aunque hay mamás que sí les sucede todo, depende de las emociones y de la persona. Aquí les voy a estar mostrando un video de eso que ustedes van a o se los voy a poner aquí, les voy en pantalla completa. Lo que van a estar viendo es ese momento en el que yo por primera vez la traté a Daphne, como yo me sentí, el miedo, la doctora regañándome porque estaba moviendo el pezón y casi, y eso puede hacer que me lastimé el pezón y tal. Bueno, aprendiendo cómo comenzaba este camino. A los días siguientes a esto yo me empecé a sentir mal. Yo no me sentí bien al otro día de haber parido. Yo incluso apenas parí tenía hambre, qué sé yo. Y de momento todo se me bajó, me sentía muy extraña. Pero todo el mundo, incluso hasta los médicos, me decían que era normal, que era el cansancio, que era porque yo no estaba comiendo mucho y todo ese tipo de cosas. Bueno, les cuento que fui de alta para mi casa, sintiéndome mal, con una presión baja. Cuando llegué aquí hice una fiebre, retorné para el hospital y resulta que yo hice un principio de sepsis por una bacteria que adquirí en la parte de los puntos, porque yo fui, a mí se me hizo una episiostomía, que es el corte que se hace en la vagina, y no se sabe si adquirí en el salón o por la manera de lavado y tal. El tema es que
estuve más días ingresada en el hospital, alrededor de 7 días con antibióticos. Resulta que, bueno, realmente era real, mi malestar era real. Esta parte fue muy impactante porque yo me sentía mal y quería seguir con Dafne. Me ubicaron en una sala donde todas las que habían eran mujeres que no tenían a su bebé o que habían perdido su bebé o que, no sé. Eran mujeres que no tenían nada que ver conmigo, porque yo específicamente sí me quedé con Dafne ahí, sí quise seguir con Dafne ahí para poder dar el pecho y todo ese tipo de cosas. O mujeres que estaban cesareadas y no le habían traído los niños, o mujeres con preeclampsias. Bueno, había mujeres muy en unas condiciones muy malas, porque obviamente lo que a mí me estaba pasando no era bueno. Son cosas que pueden tener un final grave o un final muy triste. La segunda cosa es que Dafne padeció de cólicos. Y los cólicos eran horribles, Dula, mi mamá, esto aquí era un tormento, porque eran llantos y llantos, nosotros no sabíamos qué hacer, nos desesperamos, mi mamá que si para el médico, yo que nerviosa, Dula que no, que esto, bueno. Y resulta que un día en toda esa situación, yo me acuesto con ella en la cama, ella estaba llorando y todo eso, y yo no sabía qué hacer, me paro un segundo para cargarle y cuando me paro ella tiene un vómito. Y el vómito realmente lo tiene así boca arriba, así completo encima. Ahí la paro, la cojo rápido, empiezo a tratar de sacarle lo que se le había ido de vómito. Dafne empieza a ahogarse. Yo salgo corriendo a buscar a Dula. Dula le estaba tratando ahí de sacar del agogo. Dafne, que no podía respirar bien, empieza a llorar y no dejaba de llorar. Yo entré en estado de pánico. Nunca en mi vida había sentido esa sensación. Pánico modo las películas. Yo le decía a Dula, ve para el médico, ella se va a morir y todo ese tipo de cosas. Y incluso sentí el temor más grande de toda mi vida. Esa creo que es la primera vez que yo sentí tanto, pero tanto miedo que yo ni siquiera se los podía explicar. Dula me tuvo que hacer entrar en razón, me habló fuerte, me gritó, me dijo, Sofía, atiéndeme, cálmate, pero con un grito fuerte. Y entonces fue que yo entré en razón, agarré a la niña, nos montamos en la motorina, nos fuimos para el pediátrico. Por suerte, el pediátrico es el hospital infantil aquí. Por suerte, todo se quedó en una sospecha de broncoaspiración. No llegó a aspirar su vómito. Le hicieron pruebas, le hicieron placas, la destupieron y estuvimos 48 horas en observación para evitar un riesgo futuro. Yo les digo que después de esta vez yo cambié mucho, porque yo me volví muy fuerte ante todo ese tipo de situaciones. Ya les digo, fue el mayor miedo interno, no sé, no les puedo explicar, que yo sentí en mi vida. La tercera es que Dafne, los niños deben cumplir con ciertos patrones en todas sus etapas, y esto es que se están desarrollando correctamente. Pues Dafne, a los 3 meses, después de esta situación de la broncoaspiración, que fue a los 2 meses, no levantaba la cabeza. Los niños a los 3 meses deben boca abajo levantar su cabecita, y Dafne se le quedaba virada para un lado. Yo me asusté cantidad una vez más, los médicos estos, qué sé yo, que ya había atraso en su desarrollo. Al final me documenté. Y podía ser porque yo la cargaba mucho de ese lado, una mala posición, o a la hora de sacarla en el parto, quizás hubo algún tipo de error a la hora de sacarla en el parto. Resulta que ella, al tener esta situación, pues entonces no podía avanzar en las cosas que le tocaban, porque tenía que poder levantar la cabeza para luego rotar, sentarse y tal. En Cuba, por el COVID y por la situación que hay, no estaban funcionando los centros de rehabilitación. Por lo tanto, no me la rehabilitaron. Yo busqué información aquí con el papá. Le hice algunos tipos de ejercicios. En esa etapa yo también tenía miedo, porque yo pensaba que ella se iba a quedar con la cabecita virada. Estuvimos casi hasta los 6 meses. Dafne incluso se sentó todavía cayéndose el cuello. Ella fue avanzando en su otro aspecto, pero no lograba levantarlo. Hoy en día todo está bien, ella se solucionó. Yo moría de miedo cada vez que le hacía los ejercicios, porque eran ejercicios un poco peligrosos o bruscos, que uno obviamente, como no sabe o no es el especialista, tiene mucho miedo. Pero bueno, yo creo que ya cuando a la hora de que tú quieres que tu hijo todo esté bien, pues te llenas de valor. Lo otro son las crisis de lactancia. Les voy a hacer un video, se los prometo también, sobre las crisis de lactancia, para explicar un poco lo que aprendí sobre esto. Pero decirles que Dafne pasó todas las crisis de lactancia que existen, que las personas de antes, los abuelos, las madres y tal, no entienden esto y piensan que el niño no quiere más leche, o piensan que está enfermo, y bueno, realmente es normal. Ellos tienen etapas donde ellos demandan más o menos del pecho. Dafne en este caso pasó por casi todas las etapas, y la peor fue la de los 3 meses también. Eso fue... No se los puedo explicar. No quería el pecho donde hubiese nadie. No le gustaba que salieran chorros de leche, pero al mismo tiempo no le gustaba que estuvieran blanditas. Si sonaba el ventilador en el cuarto, no tomaba la leche. Yo ya realmente no sabía qué hacer. Nunca tomó leche en biberón. Nunca dejó el pecho, porque me mantuve ahí. Dafne todavía hoy en día toma el pecho. Vino la etapa en la que yo comienzo a trabajar
y vienen esos momentos de que debes despegarte, ¿no? De tus hijos y tal. Y bueno, en esa etapa el susto más grande que viví fue que una vez llegué acá y cuando llegué acá, Dul estaba llorando y me dice que se le había caído de la cama. Esto fue un momento muy difícil, yo le peleé a él, todo ese tipo de cosas. La niña por suerte no le pasó nada, solamente se le hizo una bolita por aquí, por el área de la costilla, que cuando llegamos al médico se llaman como callos, producto del golpe, es como un chichón, pero en esa área. Esto es una situación súper difícil porque realmente no es que estas son cosas que suceden, que obviamente no porque sucedan deben suceder, pero sí pasa. Y nos pasa a veces hasta con nuestras madres, es decir, le puede pasar a personas que queremos tanto y que no queremos lastimar y que entendemos que no fue por mal o que el descuido fue sin querer o fue un segundo, porque los niños son un segundo y no sabemos a veces cómo reaccionar ante la situación. Yo pasé mucho miedo, le dije horrores a Dula, muchísimos, porque bueno, yo le decía, pero tú no la estabas atendiendo, ¿cómo se te va a caer y tal? Eso fue otro de mis sustos y la última situación es que Dafne no habla. La niña solamente dice las sílabas con A, dice mamá y papá cuando quiero. No tiene ningún problema porque hasta los 2 años, dice la logopeda, incluso hay niños que hasta los 3, es aparentemente normal, pero si es una situación difícil para nosotros, porque yo quiero que habla, porque yo quiero, no, por su desarrollo, porque quiero que avance también en otros aspectos, porque hay veces que no lo entendemos, porque ya es una niña obviamente que ya piensa y todo ese tipo de cosas y ya pide ciertas cosas, no sé, hacer pipí, tomar agua y todo es por gestos, no habla, no dice ningún tipo de palabra o por sonidos. Yo soy muy estricta con la situación del tema de eso específicamente desde niña. Dafne no ve muñequito. Dafne, los muñequitos, yo por miedo de que si el autismo y tal, Dafne nunca ha visto muñequitos, lo que se le pone música de vez en cuando. Aquí se le hace preguntas todos los días de cómo, quién es ella, mamá, quién es el papá, cómo se dice lo que tú tomas, agua y todo ese tipo de cosas. Ella sabe mencionar algunas palabras como agua, gracias, pero no las dice. Las dice solamente si tú le sacas la palabra a la boca preguntándose. No la hace como parte intrínseca, ni siquiera mamá, es como si fuera yo. Mamá a veces son muchas cosas. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo ahora. Sé que por ahora todo está normal, pero bueno, yo me preocupo mucho porque obviamente yo quiero que ella esté bien y que todo desarrolle. Así que yo les voy a pedir a las mamás que me siguen que por favor me comenten si han vivido esta situación o, bueno, y a los papás también, por supuesto, si han vivido esta situación, cómo la solucionaron o si conocen a alguien que ha vivido la situación con el tema del habla y los niños. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Les vuelvo a repetir que recuerden suscribirse, apretar la campanita y compartir. Así que nos vemos en un próximo video. Y ojalá, miren, sigan subiendo los numeritos.